Hem d'escoltar encara. El ofrecer una consulta que no es viable y por no viable produciría consecuencias catastróficas en términos económicos no es una opción razonable, por eso no tenemos que hablar. Usted me dice que yo lo invito a casa a comer y lo invito, pero claro, si se dice que quiere llevarse a mi mujer, digo, hombre, por lo menos tendremos que hablarlo. Per si això és al revés, és a dir, si és ell el que ve a sopar cada vespre a casa, si no, no som nosaltres. I obre la nevera i s'ho emporta tot. I s'ho emporta tot, ens buida la nevera cada dia. La ley en España está sobrevalorada. Hemos convertido la convivencia entre españoles en un proceso, en un sistema en el que el único código de conducta es el código penal y la Constitución. Entonces, hay otras normas, otros patrones de conducta mucho más importantes o tan importantes como el código penal que rigen el buen funcionamiento y la buena armonía entre los ciudadanos. Por ejemplo, los códigos deontológicos que entre los periodistas, sobre todo entre los de la caverna, se incumplen sistemáticamente. Entonces, tenemos que tener, aparte del código penal, unas cosas que no haces porque está feo, no porque te mandan a la cárcel. Entonces, cuando digo que la ley sobrevalorada es que tenemos que empezar a reivindicar en España otras normas de conducta que no pasan por ir a la cárcel o dejar de ir, sino por aplicar estilos de comportamiento que sean éticos y, por tanto, eso, bonitos. Es que, cuando lo ético, al final, acaba comparándose a lo bonito. Dice, ese gesto ha estado muy bien, ha estado bonito, ¿no? Pues eso es lo que hay que revisar.